La enseñanza que vas a escuchar este domingo en labios de Jesús es una enseñanza que has escuchado en varias ocasiones, porque Jesús va a decir, refiriéndose en ese momento a sus discípulos, a la gente que le escuchaba, y ahora nosotros que lo escuchamos en la proclamación del Evangelio, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No hay nada oculto que no se llegue a saber. Eso quiere decir que el compromiso como católico es que en donde estés, lo que digas, lo que pienses, lo que hagas, tiene que ser luz que ilumine, no que estorbe lo que digas, lo que pienses, lo que hagas, sino luz que ilumine. Y esto, claro, la exigencia de mantener siempre en ti esta conciencia clara que Jesús quiere que seas para los demás, luz que ilumine sus vidas.